Sí, hola, hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a esta charlita que os voy a dar. Esta charla es quizás de lo que más me pregunta la gente, pues la gente que me pregunta en redes sociales, por mail, en las asesorías que hago. Y voy a intentar ir lo más rápido posible por si queda un huequito, por si alguien tiene alguna pregunta, porque luego rápidamente me tengo que bajar abajo, que hay otra charla a las 12:15 con la gente de Epson, de Roland y de Kornit y de DigiDelta, por si alguien también se quiere ir luego para abajo. Así que bueno, vamos a hablar de todo el tema de camisetas, a ver si la gente consigue llegar a la conclusión para hacer lo que realmente busca. Lo primero, no todo vale. Y no existe la técnica perfecta, ¿vale? No existe una técnica que puedas hacer todo el tema de camisetas. ¿Por qué? Pues porque en cada una de ellas podemos tener un coste unitario, cada una de ellas se puede imprimir un color o varios, cada una de ellas se le puede hacer en un tejido u otro, los costes de adquisición, unas valen 1.000 euros y otras valen 50.000. Y una produce una camiseta en 20 segundos y otra en 5 minutos. Entonces, no existe la técnica que digas, esta es la que me hace todo al mejor precio, en todos los materiales, con la mejor calidad, con el mejor tacto. Así que vamos a ir viendo detalles de cada una de ellas. Y cuando nos iniciamos en este tipo de negocios, yo me imagino que alguno de vosotros, cada uno, lo hacéis de maneras diferentes, pero lo principal, por norma general, es que o queramos hacer una marca de ropa o que queramos vender a terceros. A terceros quiere decirse que vendo a mis clientes, a clientes que quieren que les haga una marca de ropa, clientes que quieren la foto del niño para una empresa, etcétera, o la marca de ropa que tenemos claro qué tipo de diseño vamos a utilizar, en qué tejido lo vamos a hacer, cuántos colores, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante a la hora de elegir la técnica de impresión correcta para camisetas. Y antes de todo esto, esto es súper importante que yo siempre hago hincapié. Hay mucha gente que se inicia en este sector, en general, en la sublimación, en el DTG, en todo. Y es muy importante tener por lo menos nociones básicas del pack Adobe. Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Si esto no lo tenéis, no empecéis, porque os vais a frustrar muchísimo si no sabéis quitar el fondo a un diseño para que se quede en formato PNG, si tenéis que cambiar un tamaño, si tenéis que hacer cualquier tipo de modificación. Esto es lo primero y es muy fácil empezar con esto, porque ya sabéis que existen páginas como Domestika, Creana o el propio YouTube en el que os podéis formar básicamente. Luego ya, evidentemente, podemos ser más expertos, ¿no? Empecemos con la impresión directa. Mira, os he traído aquí un par de camisetas para que os las dé por aquí, vayáis pasando para que identifiquéis lo que vamos a ir viendo. Mira, voy a dejar una por aquí, ¿vale? Para que veáis. Esto es impresión DTG. ¿Cómo estás? Como veis, este tipo de diseño podemos hacer en impresión DTG. Quiere decirse que podemos hacer fotografías, podemos imprimir fotografías, podemos imprimir ilustraciones, podemos imprimir sombras, degradados y muchas otras cosas, que ahora vamos a entrar también en detalle. ¿Y la adquisición cuál es? ¿Cómo nos movemos en el DTG? DTG, para el que no lo sepa, es impresión directa a prenda, ¿de acuerdo? La impresora imprime directamente en el tejido. Y bueno, yo os he puesto aquí una serie de máquinas que son las que he utilizado, las que conozco. Hay otras marcas como Ricoh, como Kornit, pero no he entrado muy a fondo en ellas porque tampoco las conozco en exceso. Pero bueno, aquí tenéis, para que veáis un poco el coste de adquisición de lo que costaría entrar en el negocio del DTG, Polyprint, Epson, F2100... GTX Pro, GTX Pro Bulk y Epson F3000. Los precios, pues bueno, ahí los veis. Son aproximados, ojo, que a lo mejor luego me dicen, no, Juan, eso era otro precio. Bueno, son aproximados, ¿de acuerdo? Estos
sí que son correctos porque los he verificado, pero estos sí que pueden haber variado. 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo, más o menos. ¿De acuerdo? El DTG, ¿qué nos permite? Bueno, tenemos impresión CMYK más blanco. Podemos imprimir cian, magenta, amarillo y negro y blanco. ¿Para qué? Pues para dar bases o imprimir el color blanco en los tejidos. ¿En qué tejidos podemos imprimir? 100% algodón y, entre comillas, pongo poliéster. ¿Por qué? Pues porque no conozco, la verdad, que a mucha gente se compre una DTG para imprimir en poliéster. Y lo segundo, no pinta bien. ¿Por qué? Pues porque tienes que echar más pretratamiento a la prenda, tienes que echarle incluso más tinta, lleva otro curado diferente. Bueno, no es para mí la técnica para hacer poliéster. Como os decía antes, podemos hacer ilustraciones, fotos, degradados y sombras. El tacto, bueno, es un tacto bueno. ¿Por qué pongo bueno? Porque hay otro que es muy bueno, que ahora veremos. Este es bueno. ¿Qué cositas que pongo por aquí? Requiere pretratamiento, es decir, cuando queremos hacer estas camisetas que están por ahí rulando, una camiseta negra, y queremos imprimir tinta blanca, requiere de un pretratamiento que tenemos que echarle a la camiseta para que el color blanco se fije al tejido, ¿de acuerdo? Con lo cual, más tiempo y más coste. El tema de mantenimientos, la verdad, yo en mi caso tengo una ProBulk. Son semiautomáticos, quiere decirse que yo dejo la máquina y no la tengo que hacer nada, excepto los mantenimientos esporádicos. Pero la máquina automáticamente se va limpiando, ¿de acuerdo? Y los mantenimientos esporádicos pues son los típicos de cualquier máquina inkjet de tinta, que son la limpieza de los cabezales, donde se posan los cabezales, lo que viene a ser la estación de los cabezales, todo eso hay que tenerlo más o menos limpito. Pero es lo de menos. Por otro lado, el tratamiento que requiere cuando queremos secar la tinta, que es o bien con plancha térmica o bien con un túnel de secado. Y por último, requiere de piezas de mantenimiento. Cada 2x3 la máquina te dice, cámbiame los filtros del aire, cámbiame la esponjita donde te echo tinta. Entonces eso, dinerito todos los meses. Precios de tintas. Esto es casi exacto, ¿vale? En Polyprint tenemos un precio de litro de 116 euros. Esto es para que os hagáis una idea, ¿eh? En la Epson F2100, 208 euros. En la GTX Pro, 217 euros la tinta. ProBulk, 225. Y Epson F3000, 86 euros. Luego ya entran las marcas. Ya, pero es que esta consume más mantenimiento que la otra. Pero ya ahí no entro, ¿eh? Este os va a decir que su máquina es la mejor y este os va a decir que su máquina es la mejor. Para ellos siempre su máquina es la mejor. Entonces, bueno, yo me baso en datos. Luego ya en otros no entro. Impresión directa a film es, pues bueno, la técnica que durante este último año 2021... ¿dónde están? Aquí. Es, pues, una técnica. Es una técnica, ojo, que la técnica me encanta, pero no me encanta tanto la tecnología que hay a día de hoy. Igualmente os voy a pasar para que veáis lo que podemos hacer con el DTF. Como vais a ver en esta muestra, pues bueno, quiero que veáis y toquéis el tacto y los colores, ¿de acuerdo? La adquisición desde 2.000 euros a 9.000 a 15.000. He puesto modelo X30, 30 centímetros de ancho, que son los formatos que hay, y X60, más grande. ¿Y pues por qué pongo modelo X? Porque no existe ningún modelo en el mercado oficial. Todos son transformaciones chinas que cada vez van evolucionando y cada vez son más precisas. ¿De acuerdo? Esto para que lo entendáis. No la aconsejo, de verdad. De aquí para abajo no la aconsejo. ¿Por qué? Porque la segmentación que hace la tinta blanca en los cabezales, perdón la expresión, es muy porculera. Quiere decirse
que se vuelve como una goma, lo que hace es que obstruye el cabezal, los inyectores, y o llevamos un mantenimiento muy estricto o tenemos que cambiar el cabezal. Y si alguno tiene DTF, sabe de lo que os hablo. En este caso, ya se va mejorando mucho más todo este tema. Hay recirculación de tinta continua, tiene unos mantenimientos, un acceso al mantenimiento mucho más accesible, ¿no? Para que podamos hacer esos mantenimientos, pero aún así es una técnica que va evolucionando, pero todavía no está la máquina, la máquina. La técnica me encanta la técnica, pero aquí todavía tienes que estar muy encima de ella para que tengas un acabado correcto. Aquí podemos imprimir cémica más blanco, como la DTG. Podemos, lo que me gusta, las cosas que me gustan del DTF es que podemos imprimir, podemos transferir algodón sin ningún problema, a poliéster sin ningún problema y a otros tejidos casi sin ningún problema. Es decir, mola mucho que lo puedas poner prácticamente en cualquier sitio. Yo lo he puesto en sitios súper raros y funciona, va muy bien. Podemos imprimir ilustraciones, fotos y entre comillas pongo degradados y sombras. Para hacer degradados y sombras y que quede bien en el diseño, tenemos que ponerle trama. Trama, para que no sepa lo que es, son unos micropuntos que hace que vaya difuminando lo que es la impresión y podemos tener un resultado mejor. No va a llegar al DTG en cuanto a ese tramado, ¿de acuerdo? Pero se pueden tener resultados muy buenos poniéndole trama. Tacto, medio bueno. ¿Medio bueno por qué? Porque si utilizamos masas muy grandes como la que os pongo de ejemplo, y ahí siempre está la cosa, pero si por la DTG que tengo, uy, la camiseta de DTG que tengo por ahí que os he dejado, si veis las mangas y veis en el cuello, yo es para lo que más lo utilizo, yo personalmente, porque en cosas pequeñitas que no tienen mucha masa de color, es impresionante, me encanta esa técnica para todo eso. ¿Qué requiere? Un film. Y ese film, pues tiene un coste, obviamente. El film es DTF, para que no lo sepa, es directo a film. Entonces requiere ese film. Mantenimientos diarios y minuciosos. Es decir, es las máquinas que hay hoy en día es con mantenimiento diario y minucioso para que no se obstruya esos cabezales, como os digo. El día de mañana, cuando cojan una impresora DTG, que ya existe la tecnología DTG con su mantenimiento y sus cabezales, y le pongan el acabado del DTF, esa será la máquina DTF perfecta, ¿de acuerdo? Y en eso, si no me equivoco, está trabajando Epson, pero no tengo más noticias y no sé cuándo saldrá eso. Pero para mí eso sería lo ideal, una impresora DTG transformada a DTF. El tratamiento, cuando lo transferimos a la, bueno, mira, os voy a compartir esto también. Así es como sale, ¿de acuerdo? Un DTF. Lo que viene a ser es un adhesivo, un polvo que se derrite con la tinta y cuando lo planchamos se adhiere al tejido. Y para hacerlo del film al tejido lo hacemos con plancha y para hacer el tratamiento del polvo con la tinta se hace en un horno. Y generalmente requiere pocas piezas de mantenimiento, de cambio continuo. La DTG sí que te dice que cambien más las cositas. ¿Por qué? Porque la DTG, por lo menos los últimos modelos, lo que han hecho es, te hago más mantenimiento automático, utilizo más piezas de mantenimiento, pero te garantizo que la impresión va a salir siempre chapó. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Aquí, sin embargo, requerimos un mantenimiento más extenso, pero nos requieren menos piececitas. El precio de las tintas, bueno, lo he resumido todo en que está entre 85 y 130 euros el litro en esta tecnología. Pues eso os digo, las diferentes distribuidores que hay en España o en todo el mundo, cada uno vende los precios en torno a eso. La sublimación. Os paso por aquí una camisetilla de sublimación. Dos, os paso dos. Una y otra. ¿Vale? Esto es lo que podemos hacer con la sublimación. Bueno, eso y esto otro, pero son cosas diferentes. Podemos imprimir
cualquier tipo de dibujo, sea como sea, solo que es sobre... Bueno, a eso ahora vamos, que si no me lío. Eso es lo que habéis visto, el tipo de dibujo, ¿de acuerdo? Vamos a ver la adquisición. ¿Qué tenemos? Pues bueno, desde pequeñito, en un formato A4, la Epson F100, la competencia de la Epson F100, las Auras SG500. Ahí veis precios. Estos precios sí que son reales, ¿eh? Luego, Epson F500, que tiene 60 centímetros de ancho. Y Epson F6300, que tiene, si no me equivoco, 112 o 120 centímetros de ancho. Esos son los precios. ¿Qué tiene la sublimación? Impresión solo CMYK. Cian, magenta, amarillo y negro. No tiene blanco. No podemos imprimir sobre un tejido negro. Poliéster blanco. Solo y exclusivamente poliéster blanco. ¿De acuerdo? Podemos hacer lo que os he comentado antes. Cualquier tipo de ilustración, cualquier tipo de foto, degradados y sombras. Tacto. Muy bueno. El mejor. El mejor tacto lo tiene la sublimación. Porque entra directamente en la fibra del poliéster. Y es el mejor tacto y es la técnica que mayor durabilidad tiene. ¿Vale? Jamás vais a ver que se pueda ir la impresión. ¿Bien? ¿Qué requiere papel de sublimación? Nah, vale muy poquito. ¿Mantenimientos? En el caso de las impresoras que os he enseñado, automáticos. Excepto quizás las 6300, que sí hay ya que limpiar un poco los cabezales, pero todas las demás... la máquina, si haces un test de inyectores y sale mal, limpieza automática. El tratamiento, pues cuando tenemos impresa nuestra hoja de sublimación y la ponemos en la prenda con una plancha térmica, sería. Y si hacemos ya impresión en gran formato en sublimación, aquí no lo ha notado, pero se tendría que hacer con una calandra. Requieren muy pocas piezas de mantenimiento. En el caso de la F500 y F100, que son las que más conozco, una piececita, una pieza de mantenimiento, que es el tanque de residuos. Eso es lo que hay que cambiar. El precio de las tintas. Esto es muy fuerte, ¿eh? ¿Vale? En litros. O sea, es muy fuerte porque yo lo sabía, pero cuando estuve haciendo la presentación y puse los datos, dije, hostias, es que ojo. Bueno, en la F100 tenemos 149 euros el litro, es lo que sale. Estas tintas no te las venden por litros, pero yo he hecho la conversión. 149 euros, tenemos las Auras 1.637 euros, F500 149 euros y la Epson 6.300 60 euros. Está muy bien el precio. Ya, ahí ya cada uno, pues eso, dependiendo de donde os queráis meter, de lo que queráis hacer. Vinilo textil. Para que veáis un poquito, igual, os lo paso. El vinilo textil mola mucho. Y esto es a lo que se puede llegar. Hay otras muchas cosas más. Pero bueno, básicamente, esto ya sería, entre comillas, un diseño un poco complicado. ¿Por qué? Porque tendrías que tener un vinilo azul, otro un poquito más azul, naranja, amarillo y negro. Y hacer cinco veces el corte. Y plancharlo 5 veces. Es decir, esto se puede hacer en vinilo, pero es más complejo. Y luego, pues bueno, este tipo de diseños que es lo que más se suele utilizar. Le pongo un blanco, pongo un nombre. Es para lo que más o menos lo utilizamos nosotros. Precio de adquisición. Pues tenemos Cricut Maker, Cameo 4 Pro, GraphTech y Roland GS24. Esto, de aquí para allá, es más destinado al craft, es decir, la tengo en casa y me hago mis cositas, voy a empezar y me hago mis cositas. Conozco de gente que tiene varias, no lo entiendo, porque para tener varias me voy ya a esto, ¿de acuerdo? Estos son la gama más baja de la gama industrial, pero esas dos máquinas funcionan muy, muy bien. A nivel productivo se les puede dar ya mucha, mucha cera, para trabajar duro con el negocio, ¿no? Aquí es para empezar. Empiezo mi marca, quiero iniciarme en el vinilo textil para poner detallitos. Entonces, bueno, están esas opciones que funcionan también muy bien, pero ni punto de comparación a lo que puedes producir con una GraphTech o una Roland. Luego hay muchas más marcas, ¿de acuerdo? Pero en precio están muy bien.
Bueno, el vinilo textil no tiene tinta, obviamente. Tiene vinilos de colores y acabados. Como vais a ver en la muestra, es lo que me gusta mucho del vinilo. Que tienes diferentes grosores, acabados metalizados, terciopelo. Para dar detallitos es genial. ¿En dónde lo podemos poner? Pues en cualquier, prácticamente cualquier tejido, al igual que el DTF. En algodón, poliéster y otros. ¿Qué podemos hacer? Solo y exclusivamente ilustraciones. No podemos hacer fotografías. No podemos hacer nada de eso. Solo ilustraciones. Y mientras más compleja sea la ilustración, más complejo va a ser luego transferirlo al pelarlo y al ponerlo. El tacto es medio bueno. Igualmente, si utilizamos poco vinilo, el tacto será mejor que si ponemos un círculo rojo grande y lo tocamos. El tacto va a ser malísimo. ¿Qué requiere? Pues requiere vinilo textil. No requiere ningún tipo de mantenimiento, simplemente cambiar la cuchilla, que es muy barata. El tratamiento del vinilo con la plancha sería en plancha térmica. Y, como os decía antes, requiere muy pocas piezas de mantenimiento. Cada mucho tiempo se tiene que cambiar el teflón, que es relativamente escaso. Serigrafía. La serigrafía es, a nivel diseño, muy similar al vinilo, pero aquí no tenemos que pelar nada, el vinilo no se pela, con lo cual aquí lo que hay que hacer son planchas y se pueden hacer de varios colores. Lo principal es no utilizar, lo principal, hay gente que hace virguerías con la serigrafía porque es la técnica más antigua, es la técnica más artesanal, que si no sabes el ponerte a trabajar con ella, pues puede ser una muy mala idea, ¿de acuerdo? Yo personalmente no me he metido a hacer serigrafía como tal. ¿Por qué? Porque necesitas todas estas cosas, ¿no? Necesitas un pulpo, una insoladora, un flash, un horno de pantallas, ¿no? Y se nos hace un coste de adquisición de 3.174 euros, algo básico. Aquí no está incluido, por ejemplo, las pantallas, las tintas, el rack, la malla y otros accesorios que requiere la serigrafía. ¿Qué cosas tiene, no? Pues bueno, podemos poner colores planos y pantones. Esto yo creo que es la única técnica que nos lo permite ir exactamente a un color. Si Coca-Cola nos pide su rojo, le podremos dar con la serigrafía el pantón o el RAL que nos pide Coca-Cola, ¿de acuerdo? Porque la tinta se puede fabricar. Se puede hacer en algodón, en poliéster y otros. Solo, como os digo, ilustraciones vectorizadas. Entre comillas, hay gente que también hace diseños espectaculares, pero porque conocen muy, muy bien la técnica, sabe hacer muy bien las tramas, sabe regular muy bien los colores y hacen virguerías. Pero lo normal es utilizar uno o dos colores con ilustraciones. El tacto es bueno, muy similar al del DTG. ¿Qué ocurre? Que requiere muchos procesos. El fotolito, la plancha, el curado, ponerlo en el pulpo, regular. Bueno, es muy artesanal. Requiere poco o prácticamente nada de mantenimiento. Si tenemos un pulpo automático, el mantenimiento que tenga el pulpo automático. Si es manual, engrasar simplemente las partes de las piezas de fricción que podamos tener. Poco más. Luego, el tratamiento de la tinta, cuando lo tenemos en el tejido, lo podemos hacer con plancha o con túnel de secado. Los profesionales, obviamente, todos con túnel de secado. Y, como os decía, requiere pocas piezas de mantenimiento. Transfer toner. Transfer toner no voy a entrar en detalle. ¿Por qué? Porque el transfer toner son impresoras láser multifunción que nos permiten no solo hacer camisetas, que tengo aquí, mira, os lo dejo. Nos permite hacer camisetas y muchos otros productos, pero no es una técnica que yo aconseje de decir, quiero iniciarme a hacer camisetas, cómprate toner. No, hay técnicas mejores. Entonces, por eso se pueden hacer, pero porque la máquina nos permite no solo hacer camisetas, sino otra serie de productos, ¿de acuerdo? Pero si queréis hacer solo camisetas, hay otras técnicas que el toner. Pros de cada una de las cosas. Os voy a hacer un resumen. En el DTG, los pros, cualquier tipo de diseño. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? DTG, cualquier tipo de diseño. Me voy a poner aquí porque no veo. Puesta en marcha sencilla.
Cargamos el archivo, le damos a imprimir y empezamos a hacer camisetas. Desde una unidad, bajo demanda, me piden una camiseta de este diseño, otra de este, lo hacemos sin ningún problema. Mantenimientos automáticos. Estas son cosas que a mí personalmente me gustan. Seguro que hay alguna otra cosa más que le guste a alguien o otras cosas peores, pero bueno, a mí personalmente. Otra cosa que me alucina, que con la DTG puedo hacer DTF, ¿de acuerdo? Las camisetas, que las negras de DTG que habéis visto, las mangas y la etiqueta, es DTF hecho con DTG. Es decir, en vez de imprimir en el DTG en una camiseta, he impreso en un film y he hecho el tratamiento que requiere el DTF. Con lo cual, para pequeñas cositas, para todo el tema de etiquetados y cosas, viene genial. Buen tacto, para mí es muy buen tacto y tiene buena durabilidad. En el DTF, estamos viendo las cosas buenas, ahora vamos a ver las cosas malas. El DTF, pureza en los colores, es decir, si yo hago en DTF un diseño en blanco y lo hago en DTG en la misma camiseta, el DTF siempre nos va a dar mucha más pureza de los colores que el DTG. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el DTF lo estamos poniendo sobre... no es sobre el tejido directamente, con lo cual coge la pureza de la base. Sin embargo, el DTF estamos imprimiendo en el tejido y el tejido, pues dependiendo del color, pues no va a llegar jamás, jamás. Si lo veis aquí en la camiseta hasta que os he dejado, es un blanco el que nos da el DTF o el DTG hecho, el DTF o el DTG hecho, es un blanco muy, muy puro. Y eso, el DTG directo sobre el tejido nunca nos lo va a dar. Por eso aquí destaco pureza en los colores. Los tipos de tejidos, como os he dicho antes, en algodón, en poliéster, da exactamente igual la marca que sea y la calidad que sea el DTF. Aquí en el DTG sí tenemos problemas cuando utilizamos un tipo de algodón u otro. La tinta no reacciona igual en una camiseta que en otra. Y eso muchas veces también da un poquito de dolor de cabeza. Aquí he puesto tiempo. Tiempo de aplicación. El tipo de aplicación quiere decirse que el DTF, el film, cuando lo ponemos sobre un tejido, con 15 segundos lo tenemos ya estampado en la camiseta. Con lo cual ahí tenemos un tiempo muy bajo y el tejido no sufre tanto. Porque, sin embargo, en el DTG, si le echamos el pretratamiento, tenemos que secarlo durante 40 segundos y luego tenemos que imprimir y secar la tinta, que son otros 40 segundos. Es decir, en tiempo de aplicación, el DTF, cuando tenemos el film, es muy rápido. Estabilidad en las aplicaciones. Esto me refiero, es que esto son cosas muy importantes que tenéis que saber. Si yo me pongo a hacer 10 camisetas en DTG, en DTG, posiblemente las 10 no salen iguales, porque el tejido cambia. La máquina posiblemente no te falle, ¿vale? La máquina siempre va al punto, pero el algodón es algodón natural y hay variaciones. Y dices, no lo entiendo, ¿por qué me está haciendo esto? Si está todo igual. Bueno, pues esas cosas pasan. En el DTF eso no ocurre. Lo que tú tengas impreso en el DTF, en el film, es lo que vas a poner en el tejido. Ese es el color que va a salir. Si el DTF te ha salido mal impreso, por lo que sea, pues ya lo estás viendo en el film. Pero si tú en el DTG empiezas a imprimir y dices, esto no va a quedar bien, te has cargado la camiseta. En el DTF eso no ocurre. El DTF nos permite hacer un transfer, nos permite aplicación en diferentes zonas, aquí, allí, allá, en donde sea. Y también pues tiene buena durabilidad en cuanto a los lavados y demás, tiene buena durabilidad. Yo no sé cómo voy de tiempo. Uf. Vinilo. No requiere mantenimiento, adquisición económica es buena, fácil puesta en marcha, es muy sencillo. El vinilo, yo empecé con el vinilo y es muy sencillo trabajar con el vinilo. Variedad de acabados, como os he dicho, de diferentes grosores, colores, metalizados, de mil maneras. Planchado rápido, al igual que el DTF, con 15, 16 segundos, 13, dependiendo del vinilo, lo tenemos ya puesto en la prenda. Sencillez, como os decía, muy sencillo trabajar con vinilo. Todo tipo de tejidos, al igual que el DTF, desde una unidad, bajo demanda y, igual que el DTF, aplicación en diferentes zonas. Sublimación, como os decía antes, el mejor tacto es la sublimación.
Variedad de productos. Con la sublimación no solo podemos hacer camisetas, podemos hacer muchos otros productos de personalización. Sencillez, igual es muy sencillo, cogemos el archivo, imprimimos en la hoja y dependiendo del producto que queramos sublimar, le ponemos la temperatura y tiramos. Sencillo. Durabilidad extrema, dura muchísimo la sublimación. En cualquiera de sus aplicaciones, lo que lleve sublimación dura mucho. Desde una unidad, bajo demanda y también aplicaciones en diferentes zonas. La serigrafía, que me gusta, que es para grandes tiradas. Es cuando tienes muy buen precio. Es decir, todas las grandes tiradas de marcas, de lo que sea, principalmente es todo serigrafía. Igual, colores fiables y directos. Oye, quiero este rojo, este azul en concreto. Pues la serigrafía es la que te va a dar correctamente ese color. Muy buena durabilidad también. En muchos tipos de tejidos también funciona sin problema. Y el precio de las tintas. Es decir, la serigrafía está destinada para hacer, como os he dicho, tiradas muy grandes. Entonces, el coste unitario de cada camiseta es muy bajo y es la técnica por excelencia cuando se hacen muchas unidades. Y por último, el tóner también tiene sus pros. No requiere mantenimiento. Una impresora de tóner no requiere mantenimiento. Como os he dicho antes, puedes hacer variedad de productos, no solo puedes hacer camisetas. Variedad de acabados, existen acabados metalizados también que se pueden hacer con tóner y efectos raros, sí. Bueno, tiene más acabados. Todo tipo de tejidos, también funciona con algodón y poliéster y aplicaciones en diferentes zonas. Las cosas que no me gustan. El DTG, el coste de adquisición, es elevado, ¿de acuerdo? Problemas con los tejidos, lo que os he comentado antes. Hasta que das bien con la marca, con el tejido, con el tratado, es quizás para mí lo más complejo del DTG. Requiere pretratamiento. Para que la tinta blanca funcione, hay que echarle pretratamiento. Y eso, dinerito también. El precio de las tintas, pues son elevados. No son, como habéis visto, de los más baratos. El único, en este caso, la F3000, que sí que nos da un precio más económico. Bastante más económico. Piezas de mantenimiento, pues eso, pues te puedes gastar al mes, dependiendo del funcionamiento, pero 50, 100 eurillos en piezas de mantenimiento te gastas. Inestabilidad por los tejidos, sí, es más o menos con lo mismo que quería decir aquí. Hago una camiseta hoy con la misma marca, la hago mañana y hay veces que no se entiende cómo nos sale igual. Bueno, eso ocurre con el DTG. El DTF, mantenimiento de los cabezales, es lo que no me gusta, lo que os hablaba antes. La puesta en marcha, cuando trabajamos con las máquinas automáticas de DTF, el arranque de puesta del film y demás es más costoso. Lo que no me gusta, el tacto, el mejorable, sin duda. Y luego, lo que os decía también, inestabilidad de las máquinas, el tema de los cabezales, la limpieza que conlleva y demás. El vinilo, vectorización de los diseños. Todo lo que queramos hacer en vinilo tiene que estar vectorizado. Y si no sabes, pues es un problema. Tiempo de pelado. Dependiendo de la complejidad que tenga el vinilo, estaremos más o menos tiempo pelando. Y eso es tiempo, obviamente. Limitación en diseños. No todo vale. Solo ilustraciones. Textos, ilustraciones sencillitas. Y el tacto, pues bueno, mejorable. Podría ser mejorable si lo comparamos con otras técnicas. La sublimación. El contra más fuerte que tiene la sublimación, el poliéster blanco, solo funciona en poliéster blanco. Y obviamente que no tiene tinta blanca. La serigrafía, la puesta en marcha costosa. Si alguien sabe, pues cuando quieres hacer serigrafía te cobran la pantalla, el arranque, cambio de colores. Entonces es una puesta en marcha costosa. Los contras, que está destinado para altas cantidades. No podemos hacer una camiseta, sí, la podemos hacer, pero a lo mejor nos vale 100 euros. Entonces, bueno, para altas cantidades. Conocimientos, experiencia. La serigrafía es para conocerla y saberla. Si no, es posiblemente que entregues trabajos mal hechos y bueno, yo de hecho no he entrado nunca en la serigrafía como tal. La vendo, pero la subcontrato. Y luego, pues mucha maquinaria auxiliar. Todo el proceso que requiere la serigrafía, tienes que tener todas esas máquinas. Y por último, pues el tóner,
Proceso tedioso, necesitas un papel A, un papel B, despegar, ponerlo, que seque, despegas, hay veces que te queda mejor, otras veces peor, es decir, un proceso tedioso. Tacto, mejorable, al igual que las otras técnicas. Limitación en los diseños, igual, no todo puedes hacerlo con el tóner, a no ser que conozcas bien la técnica y hagas cosas en degradado, con trama y que te salgan cositas mejores, pero no todo vale. El precio de los transfer, necesitas un papel A y un papel B, que también son costosos, aparte de poner el precio del tóner. Y aplicación inestable, si yo hago un diseño, hay un proceso que tienes que ir despegando, y a mí me ha pasado que he hecho 10 camisetas y una, joder, mierda, se me ha ido una esquina, no me gusta, entonces lo he puesto en contras. Así que hasta ahí el tema. Preguntas, porque si hay alguna, porque tenemos que irnos para abajo. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta referente a las técnicas, a la aplicación, ¿sí? ¿Cómo, perdón? Cuando hablaste de la sublimación, ¿sí? Sacaste camiseta blanca y negra. Sí, perfecto. Sí, cuando hablé de la sublimación saqué dos camisetas, una blanca y una negra. Las negras era un poliéster blanco, pero está impreso. ¿Qué ocurre? Que como antes habéis visto con la F4300, con una de las máquinas de sublimación, se pueden imprimir las camisetas, es decir, se imprime todo el patrón, todas las equipaciones de fútbol, de cualquier deporte, están hechas en sublimación, pero se imprime en una bobina que va los patrones, se calandra, es decir, se le da el calor y se hace el proceso, y luego se confecciona, se fabrica lo que es la prenda. Entonces, se puede, claro, tú ves una camiseta full print, pero esa camiseta es de sublimación, hecho sobre blanco. ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguien que quiere iniciar o algo? Sí. Los cortos tirajes en DTF. ¿Cortos tirajes? Claro, vamos a ver, la gente que hace DTF, que vende DTF, es una putada pedirle un DTF, ¿vale? Venden por metraje, vende por metros. ¿Por qué? Porque el proceso del arranque de todo, de toda la máquina es costoso. Entonces lo que hacen es, arranco por la mañana y meto todos los trabajos que tenga, míos o de otros clientes. Entonces, en el DTF, con las máquinas grandes, hacer eso es una putada, o sea, literalmente. De hecho, no creo que te lo vendan así como tal, pero la historia es eso, que estén produciendo todo el día, metan todos los trabajos y hagan un solo arranque, ¿vale? ¿Alguna cosilla más? Cuéntamelo. Sí, claro. En el DTF y en el DTG hay que tener en cuenta que ambas técnicas imprimen una base de blanco por atrás, que es la base que necesita. Entonces, hay una en el DTF, en esta que habéis visto, se ve un filito blanco. Eso es pura configuración, no está bien configurado. Tienen que obstruir el blanco, meterlo más al interior, 1 o 2 píxeles, y ese problema se soluciona. Pero eso ocurre en el DTG y en el DTF. Si está mal configurado, al imprimir el blanco, el color sobre el blanco, pueden salir esos filetillos blanquitos, pero eso se soluciona, no es problema. ¿Nos vamos ya? Pues ya está. Pues muchas gracias a todos, de verdad. Gracias.